No estoy muy seguro de hacer esto, la verdad estoy bastante nervioso y también quiero pedirles disculpa porque no sé por qué mi cámara se pone loca y a veces cambia los colores. En fin, a lo que quiero llegar hoy es que, pues bueno, van a ver mi cara, mi prieta cara con mi cabello blanco. Así es que, pues bueno. ¡Hey! ¿Qué onda, comedores de más fam? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos pues a tu canal. En esta ocasión ya ves sus comentarios diciendo pinche Keneki Prieto. Pinche Prieto Kun. En fin. Pues bueno, chicos. En esta ocasión quiero hacer este dilema. Bueno, dilema, no sé qué. Estoy muy nervioso por hacer esto. Pero quiero agradecer a Ektik porque Ektik se portó bastante genial a la hora de comprar este diseño. Él me compró un logo y un banner. Pero pues bueno, yo le quiero hacer esta mini promoción porque él pagó más de la cuenta. Él le nació porque dijo que era, le gustaba apoyar a los creadores, aparte de que le gusta también invertir en su canal. Con esto no digo que si tú le vas a diseñar o así te va a pagar más. A él le nació pagarme más a mí y pues a mí me nace darle esta mini promoción como agradecimiento. Entonces su canal está en la descripción y pues bueno, el banner que le hice es uno de los banners que mejor he hecho gaming. La verdad hasta a mí me gustó, si yo hubiera sido gaming me hubiera gustado un banner como ese. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando él me compró el logo, yo el logo lo vendo en 4 euros. Y pues bueno, cuando yo le dije que pues me... Cuando él hizo el depósito, me depositó 6 euros. Y yo me quedé así, a la madre, ¿no? Entonces dije, hey hermano, no te preocupes, te cobro nada más los 4 euros. No era necesario que me depositaras más. Algo así. Y él me dijo, pues lo que les dije breve anteriormente. Y que le gustaba apoyar a los diseñadores y pues bueno, al poco rato él me dice, oye, ¿sabes qué? También quiero un banner, ¿cuánto me cobras por banner? Yo le dije, el banner yo lo doy a 6 euros, pero como me depositaste 6 euros por el logo, si quieres te lo dejo en 4. Cosa que cuando recibí el pago me depositó 9 euros y yo me quedé así, este men está cagando dinero. Entonces pues me quedé así de a la madre, ¿no? Entonces pues bueno, el speed art está muy genial, te recomiendo que lo veas, el banner me quedó, uff, papá, para darle hasta un beso a hacerlo mi novia, güey, si fuera legal y si se pudiera. Pero bueno, en fin chicos, eso ha sido todo, ve el video, ve el speed art más bien, si te gusta deja tu like, si quieres comprar un diseño no dudes en contactarme por mi Instagram, que hace unos días subí una foto y recibió mucho cariño, muchas gracias. Así es que pues bueno chicos, hasta la próxima. Y los dejo con el speed art, chicos.
just like this.